les habla Carlos Martínez. Y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. ¿Qué tal, Carlos? Te digo una cosa, estoy convencido que va a ser un partido absolutamente inolvidable. Estoy completamente convencido. La temporada está llegando a su fin y este partido, este encuentro pasará a los anales de la historia. Es el partido en el que vamos a coronar al auténtico campeón. ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Bueno, Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Las aficiones están pletóricas. Comienza este choque que tanta expectación ha generado. ¡Salió fuera! ¡Hay que ser más preciso! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia, pero esta vez no ha sido así. Aguantan bien la pelota. ¡Estás en el área! Ha sido un gran centro, eso está claro, pero su remate de cabeza se marchó desviado. Tiro largo hacia arriba. Y así se hace con el balón. Han perdido la pelota. Tienes que avanzar. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Puede disparar. Atapó. Y llega el tanto. Y ha ganado la partida a la defensa rival. Todo se redujo a una buena carrera en busca del balón y una perfecta definición, lo que demuestra una cosa: la gran importancia que tiene moverse en busca de espacio. Eso es fundamental. La afición ha acudido en masa a la pista. Y vean para qué. ¡Qué enfado llevan! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota!
ocasión clara. Ese despeje se va a córner. Busca el centro. Consiguen cortar el balón. Fantástico trabajo. Concede libre directo en una posición muy favorable. Se está perfilando para disparar a portería. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Simplemente roba el balón. Pase largo hacia adelante. Va a marcar, no puede fallar. No han conseguido rematar la jugada. Dentro del área. La envió arriba. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Lo envía en diagonal hacia la banda. Balón cortado por la defensa. Con casi ya 30 minutos de juego. Y se lanza al ataque. ¡Esta es en la línea de gol! ¡Viva suerte! No quería arriesgarse y despejó. ¡Córner! Salió el balón. Sacará el portero. El balón no llega a su destino. Esto va a ser una buena ocasión. Buena ofensiva. Aquí puede surgir una oportunidad. ¡El balón vuela! ¡La saca! ¡Ese balón no consigue llegar a su destino! ¡Pierde la posesión! ¡Debe colgar el balón al área! Le sale mal el pase. No se ha podido marchar. Buena idea ese pase allí. ¡Ocasión clara! Muy sólida defensa dentro del área. Han recuperado.
cómo se despliegan con la pelota. El árbitro no lo ha pensado dos veces, lo ha derribado clarísimamente. ¡Pita penalti! El árbitro además considera desproporcionada la entrada y le señala cartulina amarilla. Es otra buena ocasión de añadir un gol más a su casillero. Lo quiere hacer desde los 11 metros. La despeja y aleja el peligro. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Vaya corte crucial! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. No están usando todo el espacio que tienen disponible, ¿eh? Quizá necesiten a alguien nuevo en el mediocampo que pueda enviar con más frecuencia el balón a los extremos. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Pasan a la alternativa. Se hace con el cuero. Va a marcar, no puede fallar. Debe colgar el balón al área. Se anticipa a todos el guardameta. No sirve de nada lamentarse, solo queda resignarse y afinar más la próxima vez. ¡Gran oportunidad! Bien, bien defendido. Y
Esto va a ser una buena ocasión. Simplemente roba el balón. Es saque de banda. Balón para el rival. Consigue esa falta. No se ha podido marchar. Aguantan bien la posición de la pelota. ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! ¡Pero dispara! Esa siempre es del portero. Continúan con el balón, desde ahí la pueden liar. Cuidan la pelota, buena posición. No fue mal disparo, pero salió arriba. Ha visto hueco para tirar y no se la ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Y el balón acaba interceptado. Y la juega la banda. No perdieron el balón. La portería está cerca. El pase no llega a buen puerto. Ahora todo depende de la defensa. Se hace con el cuero. El balón es suyo. Se ha podido marchar. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. No han conseguido mantener la posesión. Buen robo y además posesión de la pelota. Puede buscar un compañero dentro del área. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Corte providencial. Buen despeje de balón. El balón ha salido. Es saque de puerta. No consigue entregar el pase. La defensa tiene que estar atenta. Sacan de banda. Vaya, una intercepción crucial. Thank you.
para el guardameta. Se acerca al final del partido y solo les separa un gol. Recupera el balón, pero se está complicando la vida. Se la da de nuevo. Simplemente roba el balón. ¡Pero dispara! ¡Dispara! ¡Tiene disparo! La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Y así se hace con el balón. El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Pitó el árbitro. Termina el partido. El resultado de hoy es para olvidar, pero han mostrado una regularidad tremenda a lo largo de la campaña que les va a dar un título muy merecido. Este día será inolvidable para la afición. Muchos años para llegar al momento en el que la Copa es suya. ¡Son campeones! Estupendo partido que pone broche de oro a un gran campeonato. Tuvieron que luchar mucho, pero gracias a ello han conseguido este gran éxito, ¿eh? La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía.
Thank you.